amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el Museo de Houston. Vamos a descubrir qué ofrece este museo. Honestamente, nunca he estado en este museo, así que vamos juntos a descubrirlo. Amigos, lo primero que hay que destacar son los precios de AgaCamp. Un adulto te cuesta $25, un niño menor de 11 años, $16. Si quieres entrar a alguna, ¿cómo le llama?, exposición, como por ejemplo la de los dinosaurios o de las momias, es un costo extra. Si quieres entrar a ver como las películas que ofrecen de la NASA, cómo murieron los dinosaurios y cosas así, cuenta también con un costo extra. Bueno, ahorita entre lo que acabo de gastar fue aproximadamente unos $120 solo para entrar, para poder pasar a ver las momias, los dinosaurios. Así que denle like para que llegue a mucha gente. Bueno, amigos, acá está el camino hacia las momias. Vamos a ver. Exploramos juntos este mundo. Bueno, amigos, acá hay una especie de barco. No me pregunten qué tiene que ver con las momias de Egipto, pero es un barco usado en Bolivia, en el lago llamado Titicaca. Vamos a observar. Oh, miren, un super péndulo. Vamos caminando hacia este camino donde nos vamos a encontrar con Ramsés. Right here, right? Yes. So a couple of rooms you can take. Picture, no flash. No flash. I just saw the flash. You see? No, it's the camera. Goodness. Here. This is separate. Okay. Please don't touch anything. And then this is a one-time entrance, so once you exit, I cannot allow you to re-enter. Okay. But what's that? It's VR. It's a separate ticket. You have to buy another ticket. Okay. How much is that ticket? $18 for members, $22 for non-members. Okay. Straight through there, guys. Enjoy. All right. Thank you. Estamos ya aquí en el mundo de Ramsés. In ancient Egypt, the pharaoh was the bridge between the world of humans and that of the divine. As king of Egypt, he was considered a living god. It was in 1279 BC, 1,000 years after the pyramids and 1,000 years before Cleopatra. An Egyptian pharaoh, Seti I, had died, and his son, destined for unimaginable greatness, was about to succeed the throne. At dawn, on the 27th day of the third month of summer, Ramses II, not yet 30, became king of Egypt, the pharaoh, chosen one of the sun god Re, the third pharaoh of the 19th dynasty. When he ascended to the throne, Egypt was emerging from a period of instability and her borders were at risk. Ramses fought back invaders on all sides and expanded Egypt's territory. His greatest challenge, the Battle of Kadesh against the rival Hittite Empire, where he fought bravely, even in hand-to-hand combat. Declaring himself the victor, Ramses celebrated the story on temples throughout Egypt.
He documented it in such detail that the Battle of Kadesh is considered the most famous battle of the ancient world. Under the wise and effective rule of Ramses, Egypt enjoyed prosperity. A measure of this wealth, the remarkable temples he commissioned throughout the land, becoming one of Egypt's greatest builders. By carving his name and his likeness on them, he ensured that he would never be forgotten. At Abu Simbel, Ramses also built a temple, carved out of sandstone cliffs to honor his first love and queen, Nefertari. Dedicating it to her, he inscribed on the facade, "For whom the sun shines." Her beauty captured in stone, Nefertari appears equal to him in size, a rare honor for an Egyptian queen. Nefertari stayed at Ramses' side until her death, her lavish tomb a final testament to his great love for her. When Ramses died, he was over 90 years old, had fathered over 100 children, and reigned for nearly 67 years. Few could remember a time in Egypt ruled by any other pharaoh. With reverence, his body was prepared for the afterlife and his mummy enshrined in the Valley of the Kings. But less than 200 years later, his tomb was plundered by robbers, and over the centuries, it was ravaged by floods and filled with debris. His remains and all the riches sent with him to his afterlife were thought to be lost forever. Then, a chance discovery in the 19th century uncovered a cache of 50 royal mummies. Would Ramses II be among them? Join us now to experience the life of King Ramses II, the Pharaoh of Pharaohs, who epitomizes power and wealth at the height of ancient Egypt. Discover the grandeur and opulence of his world, the world of Egypt's kings. Meet Ramses the Great and marvel at the gold of the pharaohs. Bueno, una pequeña historia de lo que vamos a encontrar adentro. Damos una idea de las posibles cosas que veamos adentro. Entre las primeras cosas que encontramos es una estatua de la cara de Ramsés II. Miren. Aquí está la información. Impresionante. Jeroglíficos. Prácticamente aquí está resumido lo que decía en la película anterior, en qué año nació, cuánto vivió. Una roca bien antigua. Acá, oh, este de hecho tiene traducción en inglés y en español. Miren, invasores físicos del noroeste, dice, introdujeron los carros tirados por caballos. Más o menos veo y me imagino
esta persona de acá era prisionero y fue raptado, por lo que dice. Eso es lo único que le veo cara de prisionero. Podemos ver lo que significaba cabeza humana, cuerpo de león. Algo que se me hace muy interesante son los trastos que se ocupaban. Me imagino que son de oro. Vamos a ver si podemos ver en la descripción. Dice: solo los reyes y los sacerdotes de altos rangos. Y algo así me imagino que se miraba la ciudad en aquellos tiempos. Miren esta toma hecha en 3D, muy muy real. Y amigos, ahora tenemos una pequeña escala cómo se ven los templos, cómo se ven en la actualidad allá en Egipto. El primer templo de allá del fondo es el de él. Este de acá parece que es el de la esposa. Aquí está la descripción. Sí, amigos, así es como supuestamente se ve el templo por dentro. De la esposa, este que tenemos acá. Justo este, así se ve la entrada allá en Egipto, claro está, ¿verdad? Algún día tal vez pueda ir a ver el templo realmente. Una estatua de su esposa. Y detrás de ella se encuentra Ramsés. Amigos, si miren acá, el sarcófago de la esposa de Ramsés. Se llamaba Semehen, no me digan si estoy pronunciando bien el nombre, pero si alguien sabe cómo se pronuncia el nombre, está ahí. Entonces nos podemos dar una idea cómo eran los sarcófagos. Si este era el de su esposa, imagínense cómo no habrá sido el de él. Realmente impresionante para nosotros los pobres. Existen los museos y podemos conocer la cultura mundial, gracias a Dios. Si no existieran, ya valimos madre, porque no nos podemos pagar los viajecitos. Pero miren,
impresionante. Definitivamente, si viven en la zona de Houston, les recomiendo que vengan a visitar el museo. Y amigos, algo así se ve el Valle del Rey allá en Egipto. En Egipto. Vale. Sí, allá anda mi asistente, yo sé. No ha dicho ni hola ni nada. Miren. Amigos, voy a necesitar muchos likes. Llegar a unos 25, 30 likes, se los agradecería increíblemente. Pongámonos esa meta. 25 likes. 25 a 30 likes, muchachos. Compártanlo. Compártanlo. Para poder llegar a la meta. Vamos siendo en el Valle de los Reyes. Para darnos una idea. El único rey que veo ahorita es el que va caminando ahí enfrente. Que hace lo que le da la gana a la casa. Y aquí estamos, amigos. La máscara de Ramsés. Aquí tenemos al rey. Y por este lado comenzamos a ver las joyas que él usaba. Oh, miren. No era tan exigente, de bambú. Con oro, creo, también, ¿verdad? Más de las joyas que le usaba. Unos cuantos dolaritos, uno o dos dolaritos por pieza. Miren, un collar. Miren, con una de esas piedritas fácilmente podría pagar mi casa. Yeah. Otra decoración, otra joya de las que él usaba. Miren, una daga de oro. Debe ser de una de las reinas, me imagino. Miren, amigos, vestimenta de aquellos tiempos. Parte de las rocas, estatuas encontradas. Miren, una especie de cofre. Acá dice el cofre de los pequeños cofres, canopes de Shannon. Miren, amigos, esta es la tapa de un sarcófago. Y adentro, ¿qué tenemos adentro? Una persona.
no hay nada. Puedo meter la mano. Pensé que había un espejo. Bueno, según que algo así era la entrada. Izquierda o derecha. Bueno, a la derecha no hay nada. Entonces vamos para acá. Ramses the Great. A Neil Brooks of the Egyptian Antiquities Service set out to investigate the story of a discovery by a young goatherder. Brazalete del gran sacerdote. A cluster of mummy cases came into view in such numbers as to stagger me. A royal cache inside revealed more than had hidden here over 3,000 years ago. The mummies included Seti I, Baron Vitov. Ramses the Great. A Neil Brooks of the Egyptian Antiquities Service set out to investigate the story of a discovery. Bueno, y encontramos este sector muy, muy, muy impresionante. Me gusta. Te hace sentir como que estás dentro del templo. Más o menos como una pequeña película. Observemos un poquito antes de seguir. Seguimos nuestro camino. Oh, ahí está el faraón otra vez. The second's monumental legacy lives on, attracting crowds from across the globe. Great builder, warrior, husband, king. His legacy and reputation inspired 9 future kings of the 20th dynasty to take his name. He remains Egypt's greatest pharaoh. When 19th century travelers and archaeologists visited his temples, they ignited a Western fascination with Egyptian art and culture. One colossus, wrestled to London by a treasure hunter, made Ramses an international sensation. In the 1960s, to save it from flooding by the Aswan Dam, Abu Simbel Temple was carved into pieces and relocated to higher ground. Egyptians have literally moved mountains to preserve Ramses' memory. 10 years later, his mummy traveled to France for an exhibition at the Grand Palais in Paris. He was greeted with the honors of a head of state and driven past his obelisk at the Place de la Concorde. Before his body was returned to Egypt, scores of scientists and doctors devoted 7 months to preserving his mummy with cutting-edge technology. February 2021, in Cairo, he made the spotlight once again. Along with the most celebrated mummies of Egyptian history, Ramses journeyed through the capital to his new home at the National Museum of Egyptian Civilization. After his death, Ramses became immortal. The most famous of all the pharaohs. The one whose name will live forever. Impresionante esto que acabamos de ver. Esperemos que algún día podamos ir a Egipto y conocer ese museo y ver la momia en persona. Espero que les esté gustando este video. Necesito que le den muchos like y que lo compartan, amigos. Pues interesante, un laberinto de espejos.
todas las palabras. Oh, sí. Me acaba de sorprender. Ok, sí. Todo segundo me sorprendió. Pensé que no había nada ahí. Dice. Continúa este camino. Pero. Honestamente. Siento que este sería un video muy largo, pero muy interesante de ver. Muy interesante de ver. Por todo lo que ofrece el Museo de Ciencias Naturales de Houston. Como les digo, si viven en la zona, les recomiendo que vengan a verlo. Y si les está gustando este video, perdonen que insistan, denle like, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Y déjenme en los comentarios saber qué otro lugar les gustaría que visiten. Les dejaré las tomas de este lugar. Amigos, algo así se miraban las momias, me imagino. Cuando ya las ponían el bálsamo, balsamaban. Oh, no. Oh, look at this one, you can see the face. Look. El museo también tiene un sector dedicado a África, para que nos demos una idea cómo son los animales también en África. Elefante africano. Las cedras. Miren, las cedras están acá. Este creo que se llama caribú, si no me falla la memoria. Dame una media vista acá, ya que honestamente creo que podemos hacer un video en el zoológico y podemos ver los animales en vida realmente, en vez de solo detrás de un estante o de una vitrina, de hecho. Déjenme saber en los comentarios si quieren que haga un video en el zoológico, para que se den una cuenta cómo es el zoológico acá en Houston. Miren, esto es lo más cerca que estaba de un león muerto, pero es lo más cerca. Como les digo, creo que quedaría mejor un video en el zoológico de Houston. Como les digo, amigos, no le pienso dedicar mucho tiempo a la zona de África, ya que honestamente creo que sería mejor un video en el zoológico. Como les digo, dejen muchos likes, necesito llegar a unos 25 likes para que el contenido llegue a más gente. Y vamos a ir a ver allá abajo qué hay de bueno para poder, pues, se den una idea de todo lo que ofrece el Museo de Houston. Alright. Son animalitos que podemos encontrar en el estado de Texas. Faltan los coyotes.
Vamos a encontrar venados. No me pregunten qué tipo de ave es esa. Amigos, estamos en un sector del museo donde podemos ver la variedad de animales que puedes encontrar acá en el estado de Texas. Un zopilote, son venados, y no me pregunten cuál es ese chiquitito que está allí. Ese parecen armiños, tipo de aves que podemos encontrar en el estado de Texas. Si les parece, podría ir a una reserva acá en el estado de Texas para ver qué tipo de animales alcanzamos a ver. Algo que sí les puedo garantizar, que los patos no están en peligro de extinción, ya que por todos los lados los encontrás. Vamos a encontrar coyotillos, pero estos no te ayudan a cruzar la frontera. Estos son todos los animales que encontramos en el estado. No se les haga raro verlos en las calles. Tacuacines, los mapaches, eso abunda acá. Eso sí no está peligro de extinción, por seguro. Encontramos serpientes de cascabel. La mayoría de animales, honestamente, no me pregunten. Sé que ese es un halcón. No me acuerdo el nombre de ese halcón. Tienen los pajaritos. Ah, miren, un puma. Puma sí sé que encontrarse acá en el estado de Texas. Eso sí, sí me consta. Los he visto. Armadillos. El pavo para Thanksgiving. Es un gato montés. Ah, no me acuerdo cómo se llaman estos, honestamente. Pero lo más interesante que acabo de descubrir es que en el estado de Texas podemos encontrar jaguares. Eso sí no lo sabía. El jaguar. Sabía que se encontraba en partes de México, Centroamérica, Sudamérica, pero no sabía que se encontraba en Texas. Algo nuevo que aprendí el día de hoy. Cocodrilos, sí me consta, los he visto. Bisontes, honestamente, nunca he visto. Pero parece que sí, que viven en el estado de Texas. Y las zorrillas, esas sí abundan. ¿A qué les voy a negar? Abundan. Y claro, no te sorprendas que vas a Galveston, a Corpus Christi, y te encuentres con una tortuga de ese tamaño poniendo huevos, porque es posible en el estado, ya que son originales de este estado, o por lo menos habitan también en el estado. Amigos, estamos entrando a la parte que más me gusta del museo, los dinosaurios. Vamos a descubrirlos. Amigos, comenzamos con este chimbolito. Chimbolo, para los que no saben, es un pescadito. Era algo así de chiquito. Pueden comprarlo a la par de la persona que se encuentra en ese momento. Y aquí comenzamos con lo bueno, un gecko. Un gecko de aquellos tiempos, amigos, miren el tamaño. Claro, no es de verdad, creo yo, ¿verdad? Pero está hecho al tamaño de aquellos tiempos.
Y si se acuerdan de nuestro amigo el gecko, aquí está el esqueleto. Pero este esqueleto sí creo que es de verdad. Creo que la parte de los dinosaurios, la parte que a mí más me gusta, no les voy a negar. Sigamos descubriendo este sector. Miren, otra mini lagartija. Son parte de los dinosaurios que encontrabas en Norteamérica. Las fotos que le acabo de enseñar, amigos, aquí está el esqueleto. No creo que esté completo, pero sí podemos ver cómo eran, el tamaño. Se me hace muy, muy impresionante. Ay, amigos, miren, dos dinosaurios, dos esqueletos de dinosaurio. Realmente, cada niño crece queriendo ser científico, y definitivamente los dinosaurios es algo que llama mucho la atención. Descubramos qué tipo de dinosaurios eran estos. Bueno, según que este dinosaurio vivió acá en Texas, de Treaxi Predator from Post Texas, dice. Aquí tenemos la información del dinosaurio. ¿Te imaginas que estos todavía existieran? Y cuando vas al campo, en vez de que te salga un lobo, un oso, te saliera un dinosaurio. Amigos, viendo la foto vemos que primero era como una especie de cocodrilo, siguiente una especie de vaca o algo así. Entonces, por este lado contamos con lo que podría ser la vaca en estos tiempos. Y por acá vamos a ver, está lo que en aquellos tiempos era un cocodrilo. ¿Cómo se llamaban? Descubrámoslo en este momento. El que sería como una vaca, un cerdo en estos tiempos, ni me pregunten cómo es, qué se es, o qué era, o qué eran. Pero aquí está el nombre. El que sería como un cocodrilo, creo que andaba bastante cerca del nombre. Está ahí. Realmente me fascina ver todo esto de los dinosaurios. Vamos a la parte de allá. No se ven tan grandes como en Jurassic Park, ¿verdad? Esta es la parte donde dice Late Jurassic. O sea, sería como la era histórica tardía o algo así. Aquí se ven esqueletos de dinosaurios muchísimo más grandes, como este muñeco que le ven la sombra. Miren, excelente. La pequeña lagartija. Acá tenemos otro. Está casi el mismo tamaño. Estoy pensando que mide unos 3 metros, 4, más o menos. De largo será unos 7, pero de alto unos 4. Jurassic Bellosaur. Este es el nombre.
la información de ese dinosaurio. Amigos, el dinosaurio más grande que ha existido en la Tierra, si no me falla la memoria, ya que el animal más grande que ha existido en la Tierra pues es la ballena, ¿verdad? Miren qué grande era esta bestia, como dos o tres jirafas más, fácilmente. Y aquí está la información de él. Sé que era un herbívoro. Pensarán que estoy loco, pero increíble. Ahorita les enseño. Amigos, tienen que ver cuántos esqueletos hay acá. Toda la variedad de dinosaurios. Creo que tuvimos que haber venido acá primero. Impresionante. Vamos, descubrámoslo juntos. Amigos, acá podemos ver un poco de la evolución humana. De así, así, y de aquí, así. Para los que no creen que evolucionamos, bueno, ahí les dejo su duda. Déjenme en los comentarios qué creen ustedes. Acá, amigos, encontramos un mamut. Que vean cómo era el esqueleto de ellos. Miren lo que me encontré acá. Lo que era un mamut, un armadillo hace años. Hace unos cuantos siglos. El día de hoy el armadillo tal vez medirá lo que mide la pata de este. Me imagino que es el tigre dientes de sable de algún otro animal. Y entonces el esqueleto es así. ¿Ves? En la misma toma de la foto. ¿Qué madre es esto? No lo sé. Está alto, bien alto. Vamos a descubrir la foto. Oh, ¿saben qué es? Ese esqueleto pertenece a este animal, un tipo oso. Y miren, amigos, otro mamut. Otro esqueleto de otro mamut. Grande. Apenas lo cubre la cámara. Wow, miren la quijada, la boca de la ballena. Qué grande es. Fácilmente se puede tragar a ese dinosaurio. O a este. Amigos, no me podía ir sin conseguirles esta toma desde arriba para que vean todos los esqueletos de los dinosaurios. Y vean la variedad que cuenta el Museo de Ciencias de Houston. Definitivamente les recomiendo que vengan a visitarlo. Si les ha gustado el video, no olviden compartirlo, suscribirse y darle like. La meta son llegar a los 25 likes. Bueno, ahí podemos ver. Está increíble la toma aérea. Para que vean que vale la pena venir al museo a disfrutar. Les recomiendo que vengan temprano, ya que hay mucho que ver.
Lamentablemente no alcanzaré a ver todo el museo, ya que ya casi es hora de cierre. Amigos, solo miren el tamaño de esta cucaracha. Con el tamaño de esta cucaracha les dejo unas tomas de los insectos que vivían en aquellos tiempos. Tienen que ver esto. Me ha encantado tener un juguete así cuando yo estaba chico. Este creo que es el Big Ben, así un valle que hay en el estado de Texas, ahí por El Paso. Esperaremos algún día ir y conocerlo bien. Wow, amigos, el sueño de cada niño, o de todo niño, una ciudad, puro tren. Wow. ¿Quién no había querido jugar con esto? Bueno, amigos, como vieron en el video, el Museo de Ciencias de Houston cuenta con una gran variedad de cosas que ver. Podemos ver animales de Texas, animales de África, y las momias, dinosaurios, piedras, caracoles, hasta una ciudad. Ahí está el Big Ben, el valle de Texas. Bueno, si te gustaría venirlo a ver, te lo recomiendo al 100%. No olvides darle like, suscribirte. Nos estamos viendo en un próximo video.